Víctor Suárez, miembro del Comité Político del PLD, es también actual diputado. Vamos a conversar con él sobre los temas que están en el tapete y que comprometen y afectan a este partido. Acompáñame en esta conversación hasta el final. Víctor, tengo entendido que Dímelo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Bien, la faena. Para mí un placer compartir contigo. Gracias. Víctor, me acabas de comentar fuera del aire que tienes un anteproyecto de ley con el cual contemplas que la elusión fiscal sea contemplada como un acto delictivo. Háblame de eso. Sí. Realmente son varios proyectos. Yo hoy ya tengo 16 años en la Cámara de Diputados. O sea, tú has sido diputado... 4 periodos consecutivos. Previo a eso fui jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, abogado de profesión y con una maestría en Relaciones Internacionales. Para crear el contexto de la explicación que te voy a dar, trabajé en la reforma constitucional, lo que fue todo el tema del Poder Judicial y el sistema educativo, y luego tanto la Presidencia de Justicia, del Ministerio Público y de Relaciones Exteriores. Por eso son varios los proyectos que tengo, no en carpeta, en el Congreso, en la Secretaría General, que ojalá en esta nueva legislatura, que empieza el 16 de agosto, se puedan conocer. Con relación a esa parte, la ley 1192, que es lo que te establece el Código Tributario, no se involucró, por lo menos fue la intención de la Comisión Bicameral en el Senado de la República, la elusión fiscal, que tanto hablaba el vocero nuestro, el senador Iván Lorenzo, porque se decía que no existía ese delito en la legislación dominicana. Sin embargo, hay muchísimos. Por ejemplo, el sicariato no existe en la República Dominicana como tipo penal, sino como una propuesta del Código Penal, que por mucho tiempo fue una propuesta nuestra, que la dejé a un lado cuando no se ponían de acuerdo por falta de voluntad política con el tema de las famosas 3 causales. Pero es una modificación sencilla. Al 248, ese artículo, tiene un párrafo, agregarle 2 párrafos, elusión fiscal, no es más que usar mecanismos legales, tratar de burlar esos mecanismos legales y tú, del dinero que ganas, no reportarlo y no pagar impuestos. El tercer párrafo hablaría que el dinero producido por ese tipo de evasión de impuestos que lo tipifica el segundo párrafo, sería un agravante si tú te lo llevas a paraíso fiscal. Evidentemente que es una discusión muy política, es una discusión que varios políticos de todos los partidos, por en este caso el partido de gobierno tiene al presidente de la República, tiene al ministro administrativo de la presidencia, tiene al ministro de Hacienda. ¿Que están a favor? No, que tienen dinero en paraísos fiscales. Entonces cuando tú tienes prácticamente el equipo económico... José Paliza dinero en paraísos fiscales. Así es, y Jochi Vicente, Lisandro Macarrulla, que ahora está en licencia, el presidente Abinader, que sale también el presidente más rico de toda América Latina. Pero no es un crimen ser rico. No, para nada. Incluso nosotros somos los que apostamos a que se pueda crear riqueza. Eso, lo que sí es un crimen, que tú, siendo presidente de la República, quiera promover que venga gente, los extranjeros, a invertir en la República Dominicana por la seguridad jurídica, y que tu dinero, con tu ejemplo, tú no lo promociones y tu dinero esté en paraísos fiscales. Pero además, te decía que es el más rico de toda América Latina, pero es el tercer presidente en función que salió en los Panama Papers, cuando se filtraron los Panama Papers, que hasta ese momento era desconocido. Pero no solamente esa es una parte, el Código Civil, que el presidente Pacheco en su rendición de cuentas dijo que en esta legislatura se va a aprobar, data de los años 1801, viene del código napoleónico, donde rige toda la parte desde el nacimiento, que tiene que ser acta de nacimiento, desde la defunción, de los contratos entre las personas, de la regulación comercial, y que del año 1800, y estamos en el 2022, es otro gran proyecto que tenemos. Hay otro que también es muy controversial, que trasladar los restos del general Santana, de Pedro Santana, que está en el Panteón de la Patria, con muchos héroes, incluyendo el padre de la patria, que él asesinó, que él llevó al exilio, y creo que fue un gran militar, tenemos ese reconocimiento, pero no así para estar en el altar de la patria, entre otros proyectos que estamos conociendo y que vamos a conocer.
Pero vamos a ver, también le diste tu espaldarazo a la ley de extinción de dominio. Sí, así es, así es. Una ley que, según se ha dicho, se introdujo en el año 2011 y fue en los gobiernos del PLD que también se apadrinó. Pero Así el es. futuro inmediato del Partido de la Liberación Dominicana, que de repente no luce tan brillante que se diga, desde fuera lo que uno percibe es que hay nombres como Francisco Domínguez Brito, como Abel Martínez, que están tratando de convertirse cada uno con sus herramientas en el nuevo líder de ese partido, dejando indefectiblemente atrás a Danilo Medina, pero lo que uno ve desde fuera es a un Danilo Medina oponiéndose a eso e imponiendo una candidata que, dicho sea de paso, fue esta plataforma la que cuando nadie en República Sí. Dominicana imaginaba eso, Muy yo viral. decía, Danilo y Margarita terminarán haciendo causa común, decía yo. El resentimiento social de Danilo hacia Leonel y ese afán de Margarita de demostrarle a Leonel que ella también puede y que tiene luz propia, terminará haciendo que ambos elementos se pongan de acuerdo. Y míralo ahí. Eso fue especulación pura. Comentario, un análisis psicoemocional. Después aquí me dijo Julito, es verdad, cuando te escuché no te lo creí, nunca pensé que podía pasar, pero es verdad, tienes razón. Entonces, vemos un escenario en donde Danilo se opone a, y tú no puedes decirme que no, porque la foto de Abel y Danilo los delata. La puedo visitar al líder y tú ves que Abel está tratando de abrazar a Danilo y Danilo esquivo con las manos así. Más claro ni el agua. En cambio con Leonel es todo lo contrario. Hay un lío feo en el PLD. Y si ese partido dividido en el poder no lo mantuvo, menos aún dividido en la oposición. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Bueno, lo primero, yo decía en otro programa que estuve ayer, que si los peledeístas no aprendimos del ejemplo del Partido Reformista, del PRD, que los partidos divididos no ganan elecciones, y lo que nos pasó a nosotros en el 2000, como tú bien dices, entonces no merecemos volver, porque evidentemente que los partidos divididos muy difícilmente pueden acceder al gobierno. Nosotros tenemos un acuerdo firmado entre seis aspirantes que están recorriendo el territorio nacional. A la vez, nuestro secretario general está con una agenda itinerante, visitando todo el país que no se había Soy Shelly visto, Mariotti. Charly Mariotti, y el presidente Danilo Medina está juramentando los domingos, básicamente, algunos días sábados, a nivel nacional, los nuevos integrantes del partido, que vamos en 653 mil hasta la fecha. Yo sí creo que todo el equipo que tradicionalmente perteneció al presidente Danilo Medina, hoy se pudiera poner ese tipo de ejemplo, como cuando en las abejas se pierde la reina. En el caso del presidente Medina, que decidió aceptar presidir el Partido de la Liberación Dominicana, no está aspirando a la presidencia de la República, no puede aspirar a la presidencia de la República, está impedido, y cada uno va buscando con qué otro compañeros o compañeras puede llegar al poder. Y te puedo decir por hoy que yo no percibo lo que tú percibes. Sí, hay muchos rumores, pero lo que yo veo tanto en el comité político como a nivel nacional cuando recorro el país, y te puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, el Distrito Nacional, ¿quién se lo coordina? Francisco Domínguez Brito. Yo coordino a nivel nacional el gabinete político de Francisco Domínguez Brito. Alejandro Montás coordina, que fue el director de la CAS, pero todo el Distrito Nacional, un hombre de la entera confianza del presidente Danilo Medina. Si el presidente Danilo Medina estuviera involucrado en eso, Alejandro no estuviera con Francisco Domínguez Brito. Yo te puedo decir que el asistente personal de Danilo Medina es Kenia Lora, es la secretaria de organización del proyecto Francisco Domínguez Brito, presidente. Santiago de los Caballeros, Antonio Peña Mirabal, ex ministro de Educación, es el coordinador de Santiago del proyecto Francisco Domínguez Brito. Si nos vamos a Bonao, por ejemplo, a Monseñor Noel, Feli Nova, ex senador de la extrema confianza del presidente Danilo Medina, es el coordinador de Francisco ¿Y no Domínguez serían Brito. más bien personas que entienden a raíz de lo que tú has escrito, de que bueno, como ya Danilo no tiene la posibilidad de volver, pues
¿qué busco yo aquí? Ya, déjame ir buscando un lado en torno a un candidato que sí tenga la posibilidad. Ahí opera básicamente lo que yo llamo la individualidad del poder, porque aquello de tú pretender ver esas facciones como una cofradía, como una logia, no. Aún en una logia, bueno, en un equipo, tú siempre vas a ver que operan las contradicciones internas. Sí. Fruto precisamente de la individualidad del poder. Y muchas veces de la forma de pensar. Tú llegas a un lugar y pueden haber 20 amigos tuyos que incursionan en la misma área que tú incursionas y lo entran junto a un salón a escuchar música. Y al ratito tú vas a ver que los que tienen más similitudes se agregan juntos, hacen una parte. En política eso se da. Para terminarte la idea, por ejemplo, Dajabón. Olgo Fernández fue director nacional del INDRI, mano derecha del presidente Danilo Medina. San Juan de la Maguana, igual con Ramón de la Rosa, que fue senador y cónsul en Haití. Yo lo que creo que el presidente también envió un mensaje. Apoyen con el que ustedes mejor se sientan, hagan su trabajo, firmemos un acuerdo y el que salga candidato de la consulta del 16 de octubre, todos los demás deberán apoyarlo. ¿De cara a qué? De cara al trabajo que hace el secretario general Charlie Mariotti, a que hace el presidente Danilo Medina. Si es... La obra que obligatoriamente tú tienes que comparar. Lo que está pasando hoy en la República Dominicana, tuviste lo que ha pasado con las destituciones. Es decir, elementos suficientes para criminalizar cualquier tipo de expediente de funcionarios fueron destituidos y ha roto el récord en el mínimo tiempo posible. Pero vamos por partes. Tú estás con Francisco Domínguez Brito. Así es. Que honestamente me parece un muy buen candidato. Lo es. Lo que yo he criticado de Francisco Domínguez Brito... Vamos a traerlo aquí. Bueno, yo tengo... mi equipo de producción tiene meses tratando de traer a la plataforma de análisis político, digamos, en YouTube y Facebook de más tráfico, que es esta. Pero, Viene. Entonces, lo que he visto en el candidato es como cierta timoratez, digamos, una estrategia no muy agresiva. Y, o sea, percibo, por ejemplo, que Abel Martínez ha sido más agresivo, como que se la ha jugado más. Cuando tú haces una narrativa, tú ves que este elemento está como involucrado más en cosas polémicas, que los haitianos, que el parque. Y uno dice, bueno, él está tratando de posicionarse. Sí. Pero aún así, lo siento más agresivo que Francisco Domínguez Brito. Tú sabes que también depende mucho de cada personalidad. En el caso de Abel, tiene un tema con los haitianos. Francisco... Personal. Todo lo que sí, porque básicamente es el tema. Es decir, yo no he visto una propuesta en materia migratoria. Yo he dicho que el tema migratorio aquí es de doble moral. Es decir, si el tema tuyo es, primero, es de doble vía. Tú tienes un tema de muchos dominicanos que emigran de tu país buscando otras oportunidades, se van a Europa, se van a Estados Unidos o cualquier otro país, y tiene el tema de todos los que inmigran a la República Dominicana, y no solamente son los haitianos. Nadie me dice nada de las venezolanas que le están quitando el puesto a muchas dominicanas en los restaurantes y los bares. Mira cómo tú te ríes. La colombiana, los chinos. Cerraron un asunto hoy precisamente. Sí, pero es para que cuando tú asumes un tema, una posición real. O sea, ahora, el caso de Francisco Domínguez Brito es un estadista, es una persona que fue a los 31 años fiscal del distrito, 37 ya fue procurador general de la República. Previo a eso había competido a senador por Santiago y recuérdate, aunque eres muy joven. Yo tengo 39. El tema, muchachito, del palito, el senador Palito, que le quitaron con un palito senaduría. Previo a eso fue director ejecutivo de Finjus. Eso fue aquí, 2002. Luego procurador general otra vez, ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente. Y le ha dado la oportunidad de donde quiera que ha pasado a Neudy. Nadie ha visto cuando él se va de la posición que sacan un papelito contra Francisco Domínguez Brito donde la norma es que desde que un funcionario sale comienzan a hablar de diferentes licitaciones, diferentes tráficos de influencia, diferentes acciones que haya hecho de manera negativa. Eso es algo importante, sobre todo en estos tiempos de la tecnología, de la modernidad, de que a pesar de esa lupa
Francisco Domínguez Brito ha pasado todo eso, pero además es una persona que conoce todos los temas, que te sabe trabajar lo que debe ser la nueva policía, no solamente una reforma de pasta y paño, qué debe ser la nueva Policía Nacional en materia investigativa, en materia judicial, cómo debe ser el código de disciplina para ellos mismos. ¿Tú visualizas a un Francisco Domínguez Brito siendo un candidato vicepresidencial de Margarita? No, para nada, para nada. Francisco aspira a presidente de la República. No, yo lo sé, no, pero imagina que termine siendo Margarita. No, pero yo lo que digo, nuestra candidatura, que es la candidatura de Francisco Domínguez Brito, está abierta a cualquier tipo de negociación siempre y cuando la presida Francisco Domínguez Brito. El proceso pasado, todo el mundo esperaba que debió ser Francisco el candidato. Se especuló bastante. De hecho, la información que tenemos extraoficial es que él realmente ganó. Entonces, previo a eso había competido contra Leonel, previo a eso había competido contra Danilo. Creo que tiene una hoja de servicio. Él invitó a un debate a Leonel. Y está invitando a los de ahora. Si la gente creía que era en contra de Leonel decirle a Leonel vamos a debatir, estar preparado, porque Leonel es un hombre muy preparado, fue presidente 3 veces de la República. Pero a los de ahora, que son 6, 3 mujeres y 3 hombres, Francisco le está diciendo vamos a debatir qué queremos para la República Dominicana. Si Francisco Domínguez Brito fuese el candidato presidencial del PLD, ganamos la elección en el 2024. Y le toca, digamos, mirar hacia afuera, en busca de alianzas. 2 escenarios. Escenario 1, Francisco Domínguez Brito y el PLD quedan en posición de competir de tú a tú con el gobierno, ¿no? Entonces, Fuerza del Pueblo en un tercer lugar. ¿Cuál sería, digamos, el entendimiento entre Francisco Domínguez Brito y Leonel, lo que tú percibes? Y en un escenario inverso, en el cual Fuerza del Pueblo está en segundo lugar y el PLD con Francisco Domínguez Brito como candidato en tercero. De manera natural, yo he dicho que lo que estoy convencido es que este gobierno en el 2024 saldrá. Por diferentes razones. Incluso hoy, lo que se está discutiendo hoy en el seno de ese partido, y por eso tú has visto lo que ha pasado en los cambios de funcionarios, es que hay una alta posibilidad de que el presidente Luis Abinader no sea el candidato del PRM. Pero interesante, tú como hombre de poder, ¿por qué? Porque no es lo mismo cuando lo dice un colega desde fuera a cuando lo dice una persona que es miembro del comité político de un partido, y que con, ha compartido con Leonel, con Danilo. ¿Por qué tú dices que es posible que Luis Abinader no sea el candidato? Porque los partidos políticos están diseñados para llegar al gobierno y mantenerse en el gobierno. Hay una alta preocupación dentro de los altos miembros del Partido Revolucionario Moderno que entienden que el mejor candidato para el 2024 muy probablemente no sea Luis Abinader. El desgaste que él ha experimentado en estos casi 2 años de gobierno es abrumador, pero lo que le viene es mucho peor, porque ya la gente empieza a decir, se va al gobierno, gente comienza a decir, mira, aprovéchate, lo que tú no has hecho tiene que hacerlo, todas las promesas que él hizo en campaña y la que sigue haciendo como presidente de la República no la está cumpliendo. Y por eso te digo, es el escenario. Para irme a tu pregunta, de manera natural, por eso yo digo, PRM para mí, y te puedo decir por mis razones, que acabé de decirte una parte, sale del gobierno. La gran lucha va a estar quién va a ser el que va a ganar las elecciones. Y desde hoy te puedo decir que el Partido de la Liberación Dominicana, como partido, es el partido que tiene una simpatía a nivel nacional, una estructura a nivel nacional. Es decir, ningún otro partido, excepto el PRM y el PLD, por la Fuerza del Pueblo no puede hacerlo, tiene en cada distrito municipal, en cada municipio, en cada circunscripción, en cada provincia, estructura y candidato para el 2024. Por eso, yo creo que quedaremos en segundo lugar. Y de manera natural, lo de la Fuerza del Pueblo se siente más cómodo con Francisco que con el PRM. Pero si quedamos nosotros, que no estamos trabajando para un tercer lugar, aunque uno no quiera, la estructura, la base de nuestro partido, se va a sentir más cómodo con Leonel que con el PRM. Pero Francisco y Leonel han sido grandes amigos. Francisco fue dicho por Leonel en algún momento, en una reunión a mí, lo puedo comentar aquí, ha sido uno de sus mejores funcionarios, fue procurador con Leonel, fue fiscal con Leonel, fue ministro de trabajo con Leonel, fue senador cuando Leonel era presidente, pero Francisco no prestaba su cabeza. Siendo una gente muy cercana a Leonel, recuérdate que no apoyaba el contrato de Azulán
el contrato de préstamo para comprar los aviones Super Tucano, porque Francisco es un hombre que piensa a favor del pueblo dominicano. En la parte final ya de esta participación tuya, entonces escuchándote, como que me queda un poco más claro entonces la lucha interna en el PRM, porque si tú me estás hablando a mí de que hay una parte que entiende que Luis no es el mejor candidato, ahora yo comprendo entonces los movimientos que está haciendo Luis Abinader. Y los movimientos que otros que aspiran están haciendo hace un tiempo. Por ejemplo, tú puedes tener, nosotros los dominicanos todos sabemos de pelota. Yo soy aguilucho, no sé si tú eres aguilucho. Yo dije liceíta, pero yo soy liceíta. Más... Es posible que en su momento tu mejor pelotero fuera José Offerman para dar un hit. Julio César Franco, el emperador. ¿Jugó con liceíta? No, era de la estrella. Era de la estrella. Pero quizás los números te dicen en el momento actual que para decidir un juego de este para el 2024, el mejor turno, por ejemplo, para nosotros como aguilucho, quizás no sea el que pretendíamos que fuera Lagares en años anteriores, y quizás pensamos que puede ser otro jugador. Entonces, como equipo de pelota que queremos ganar, traemos el pelotero o al pitcher que nosotros entendemos que sea el mejor en ese momento. Y por eso en el PRD tú vas a ver una gran división. Grandes discusiones lo tienen ahora planteado con el tema de los bufetes directivos, con los cambios de funcionarios de altos niveles, porque se están armonizando que con qué candidato que se puede ganar, y hoy las dudas están alrededor de que el presidente Abinader pueda mantenerse. Yo tengo una bomba que no será del agrado de ustedes, pero anota lo que te estoy diciendo. No, tranquilo, anótalo. Yo te escuché. Dime una cosa ya, en un minuto, ¿cómo se va a zafar el PLD de los temas de corrupción? Como nos lo hemos dicho, tú tienes una empresa de 100 personas, si 2, 3, 4, 5, 10 cometieron un error, que tenga que defenderse. El PLD ha dicho que lo único que le pide a la justicia dominicana es que se respete el debido proceso, que haya una presunción de inocencia y la responsabilidad. Lo que nos atacaban más, que era lo del PRM, cuando le descubren sus casos, ellos dicen, no, la responsabilidad es personal. Yo, pero mira qué bien, eso es lo que ha dicho el PLD. Y que quien le violó la confianza del presidente de la República, que lo designó, quien le falló a esa confianza, también tendrá que pagar ante Dios, ante los tribunales. Y nosotros como peledistas que trabajamos en el Ministerio Público Independiente, que se habla hoy, empezó con Francisco Domínguez Brito, cuando en el 2024... Nada más Jiménez dice que fue con el que comenzó. No, pero que tú eres muy inteligente. Mira, en el 2024 nosotros entramos... Si seguimos así, vamos a terminar en que Homero en la Odisea fue que comenzó el Ministerio Público Independiente. Es más, yo no te voy a decir quién fue. Tú vas a tomar tu decisión. En el 2024 el PLD entró. Y entraron los compañeros, Ministerio Público, entraron toditos, ¿verdad? Ahora, a partir del 2005, todo el que entró tuvo que evaluarse con exámenes que se evaluaron en España. De ahí muchos se quemaron, incluyendo fiscales titulares. Salieron del sistema y se quedaron lo que pasaron. A partir de ahí, todos los fiscales que entraron son de carrera. Todos entraron por evaluación. Todos se han mantenido por evaluación. Y hoy, esos fiscales que entraron con nosotros son los que nos están juzgando a los PLDistas. ¿Por qué? Porque son independientes en virtud a su carrera, en virtud a su capacitación y en su forma de designación. Víctor, gracias por tu participación. Yo pensaba que era más largo porque... No. Sabía que aquí... Andas con el tiempo arriba. Pero para mí un placer. Puedes volver y te traes también a Domínguez Brito por acá. Te voy a llamar con él muy probablemente el lunes, que tenemos comité político. Y cuando te hablo con él, te voy a llamar para ponértelo y para que ustedes puedan ponerse de acuerdo en el programa. Perfecto, suerte. Gracias.